U.S. is a dominant player in TPP negotiations. Other countries, including Chile and Japan, should work together, cooperate, you know, in the issues that they agree on, and then kind of fight against the United States. Of course, U.S. wants their way, but some of the issues that Chile and Japan are concerned, their position is very different than U.S. If that's the case, countries such as Chile and Japan should cooperate, you know, work together. And I think that's a strategy that I'd like to recommend. The reason is Japan's agriculture sector, they oppose to open up an agriculture market. That's why Japan has a very low trade liberalization ratio. It's regardless of its partner. With Chile the same, with Thailand the same, you know, many other countries, we have a low trade liberalization ratio because of protection in agriculture. La relación es una relación de un punto de vista político, económico y comercial extraordinaria. Así la calificaría. Japón y Chile tenemos un tratado de libre comercio ya hace algunos años. Ese tratado ha sido tremendamente exitoso, tanto para Chile como para Japón. Ha generado mucho comercio que no existía, que una de las ideas de hacer un acuerdo de libre comercio. También ha permitido fomentar mucho más las inversiones extranjeras directas de Japón en Chile. Y desde el punto de vista de las perspectivas futuras, por lo tanto, sobre esta base, porque digo que son inmejorables, porque hoy en día con Japón tenemos una relación que pasa por la mayor integración de ese país con los países de América del Sur y de América del Norte, que estamos conformando la Alianza del Pacífico. Japón es un miembro observador de la Alianza del Pacífico, que la conforman Chile, Perú, México y Colombia. Y en cuanto tal, ya se ha acercado fuertemente a estos cuatro países presentando una serie de iniciativas para profundizar aún más la integración en materia de servicios, en materia energética, en materia de mayor intercambio de bienes, en materia de inversión en infraestructura, etc. Japón es el cuarto destino en importancia de las exportaciones totales de Chile al mundo. ¿Ah? Y eso te da un poco cuenta de por qué sí es relevante la política comercial de Japón, es relevante su crecimiento económico, es relevante su política doméstica. En importaciones, Japón ocupa el séptimo lugar, séptimo, octavo lugar. Y ahí sí hay un desafío que hay que cumplir, que es incrementar las importaciones de Japón hacia Chile. El hecho de que Japón haya ingresado al TPP demuestra que es efectivo lo que se ha comentado desde el punto de vista de la nueva política comercial que está impulsando su primer ministro, ¿verdad? El señor Abe. Y en ese sentido es mayor integración, es cambiar de una economía más bien cerrada hacia una economía abierta y es poner sobre la mesa de una manera bastante seria sectores o áreas que hay que liberalizar todavía en Japón y que se han mantenido bastante protegidas. Eso dice relación con algunos productos agrícolas, en que ellos tienen regulaciones sectoriales que van desde aranceles tremendamente altos, ¿verdad?, hasta algunas políticas de ayudas internas que tienen que revisar. Tiene que ver con las políticas de ayuda o subsidio en materia pesquera, algo que para nosotros como Chile es muy importante también poder ver que Japón asuma alguna disciplina. Y también tiene que ver con algunos estándares vinculados, por ejemplo, a temas laborales y medioambientales. Pero claramente cuando Japón acepta ingresar al TPP, lo hace a sabiendas de cuáles son los términos de referencia y las reglas del juego de la negociación.
Bueno, nosotros proveemos un foro de discusión donde académicos, empresarios y personas interesadas pueden venir a presentar sus puntos de vista. O sea, aquí no se decide nada, pero aquí se pueden ver opciones que podrían ser de interés para el país en el futuro. Yo creo que la universidad juega un papel muy importante en discutir opciones de política para el país, para la atracción de inversiones, para la apertura al comercio, etc. Estas relaciones han sido opacadas en los últimos años por China. O sea, el surgimiento de China y el crecimiento dramático que ha tenido la economía china ha opacado un poco a Japón como el socio principal que solía ser en los años 90. Ahora, si Japón empieza a crecer de nuevo, como se espera que lo haga a través de las políticas del nuevo primer ministro, es posible que Japón se convierta en un socio mucho más importante para Chile a futuro. Sigue siendo un socio importante, pero no tanto en proporción a lo que era en los años 90.